描いてるイメージよりはるか向こう側へ作り上げてゆく真実はまた遠く果てない旅路¡Hey! ¡Muy buenas chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Antes que nada tenéis que disculparnos porque no hemos colgado ningún vídeo aparte que el de compras, ¿verdad? Hemos estado una semana muy ocupados, la verdad es que yo me quedé afónica después de la reseña de Blackshot, estuve así 4 días y luego también Toker tuvo una competición de fotografía, así que estuvimos muy muy ocupados, pero bueno, no os preocupéis porque ya esta semana ya estamos más libres y ya vamos a colgar las dos reseñas pendientes que serán Bogo Monster y también será El Hellline. Así que no os disculpáis porque os hemos tenido un poquito abandonados y nos ha sabido fatal, pero bueno, retomamos el canal y nada, ¡vamos allá! Ya empezamos las compras y en este caso tenemos al tomo número 19 de Batum, una serie que la tenemos al día, aunque no en su lectura. Lo cierto es que nos quedamos por el tomo número 8, si mal no recuerdo, aunque tendríamos que retomarla desde el inicio. Vimos la primera temporada del anime y nos gustó muchísimo y ese fue el motivo por el cual compramos o empezamos a comprar el manga. Después seguimos con otra compra de libre, en este caso tenemos a Triage, que es el tomo número 9. Es una de las series, como ya sabéis, muy cargada de ecchi en este caso, mucha acción, adrenalina, una historia de que nos proporciona pues eso, ¿no? Es diversión, acción. Es de los creadores de Ike School of the Dead, o como vino aquí en España, Apocalipsis en el Instituto. Y bueno, pues ya os digo de que a mí el dibujo me encanta. Lo que pasa que sí es verdad de que ahora mismo, por falta de tiempo, no me la estoy leyendo. Estoy dejándola un poco así que vaya espaciándose en cuanto a tomos. Y bueno, una vez ya terminada, posiblemente ya me haga toda la lectura para poder haceros una reseña como Dios manda. Y ahora pasamos con Sunny, el tomo número 5. Es un manga que la verdad me está gustando muchísimo y tiene mucha carga sentimental. Es de unos niños huérfanos, o más bien un poco abandonados, ¿no? A su suerte. No la tengo leída este de tomo, ni tampoco el anterior, pero bueno, por falta de tiempo, básicamente. Pero es una muy buena obra que espero pues terminarla y entonces reseñarla. Y bueno, y seguimos ya con otra compra, y en este caso también Ibrea. Y bueno, como va siendo a mi línea, una línea un poco guarrete y con lectura fácil, pues bueno, tenemos a Trinity Seven. Pues es otro manga de en cuanto a ecchi, harem, acción. Bueno, no la estoy ahora mismo tampoco leyendo. Me leí el primer tomo, pero más o menos ya sé por dónde puede ir encaminada la historia. Y nada, muchos de vosotros nos decís de que está muy bien, muy divertida. Otros nos decís de que la aventura a lo mejor peca de mucho ecchi en este caso. Pero bueno, ya que a mí me va este estilo, pues valoraré si al final ha merecido la pena su compra. Ahora pasamos con una novedad de esta semana por parte de Milky Way Ediciones. Y es El Príncipe del Mar. Es de la misma autora de Los días se mienten, una obra que ya reseñamos en su día y nos gustó muchísimo. Así que, ¿cómo no vamos a comprar algo de la misma autora, no? Vamos a darle una oportunidad a ver si nos gusta tanto como esa obra. Y bueno, seguramente la vamos a leer esta próxima semana o esta semana, finales quizá. Y tener la reseña pues o bien a finales o a principios de la semana siguiente. Y bueno, y la siguiente compra que tenemos es Livingstone, el tomo número 3. A falta de un solo tomo para terminar esta pedazo de obra. Seguramente que es muy buena. Ya podemos ver que por sus portadas seguro que dicen mucho más de lo que seguramente cuenta. Es seguramente muy debatible entre la vida y la muerte, como ya bien dice su sinopsis. Y bueno, es una obra de la que le tengo muchísimas ganas para hacerle la lectura. Y la verdad, pues seguramente que nos gustará muchísimo. Y ahora seguimos con la editorial Tomodomo. En este caso tenemos el tomo número 4 de Shonen Not, una historia sobre un chico pues que tiene la voz de ángel, ¿no? Súper fina, súper bonita. Pero puede ser que esto pase factura porque el chico en cuestión pues se hace mayor, ¿no? Entonces puede variar su voz y qué es lo que puede ocurrir. Es un manga con mucho sentimiento y lo cierto es que me está gustando, aunque solamente he leído los dos primeros tomos. Y bueno, ya vamos con la siguiente compra, siguiendo con Milky Way. Pues tenemos a Last Hero y Inuyashiki. Podemos ver de que
he puesto mucho mimo Milky Way en su edición. Ya podéis ver de que hay, no sé si se aprecia mucho, pero tiene un bonito detalle y efecto en la portada. Es una obra que totalmente desconozco. Me interesó un poco lo que es por el dibujo que tiene y tal. Y también es el autor de Gantz. Pero eso sí, no puedo decir mucho de ella porque no, vamos, respectivamente no la conozco para nada, ¿no? Es una obra de que, bueno, me ha llamado, pero ya os digo, la tengo aquí. Posiblemente haga una primera impresión. Y bueno, pues espero que al menos a mí y a vosotros os guste esta obra. Y ya finalizando con el manga y además finalizando una obra, tenemos a Orange ya completito el cofre. Tenemos ya el último tomo, que es el número 5, ya salió a la venta. Me parece que ya la semana pasada, pero aquí no nos llegó hasta esta semana. Así que bueno, pues ya la tengo, ya haré otra lectura próximamente, seguramente esta semana que viene, y voy a hacer la reseña y espero que os guste. Después ya no es... bueno, y bueno, seguimos, esta vez ya no es manga, pero es la revista Otaku Bunka. Nos hicimos con la primera, nos gustó bastante a pesar del precio, le damos otra oportunidad a esta revista, tomamos lo que es la revista número 2, que ha salido este mes, el día 1, justamente, y bueno, de momento no he hecho la lectura, es posiblemente hoy haga una lectura a fondo, ya os diré a ver qué me ha parecido, si recomiendo irla comprando, y bueno, pues es como lo que dice, ¿no? Que explica un poquito de todo, tanto de lo que es el cosplay, cofina, manga en español, figuras, opiniones, entrevistas, reportajes y reseñas. La verdad que parece muy completa, pero eso sí, no es que sea muy gruesa. Y eso, el precio pues son 6 euros, ¿no? Sí, 6 euros. Ya veremos si merece la pena seguirla comprando cada 2 meses, creo que sale. Y ya os digo, pues os iré comunicando si me ha gustado esta revista, al menos este volumen. Y ahora pasamos ya con las compras cómic, que en este caso tenemos 2. Una por parte de Toker, que es una recomendación. Que es Batman Año 1. Una obra que nos decíais que la compráramos, porque ya que compré la de la broma asesina de Joker, pues bueno, pues tenemos esta de que son los principios de Batman. La verdad es que le tengo muchísimas ganas, aparte para poder reseñarla y ofrecerla a vosotros. Y bueno, pues a ver qué me parece, ¿no? Porque es un estilo de lectura nueva para mí. Y espero, pues eso, le tengo muchísimas ganas y que me guste. Y finalizando las compras cómic, tenemos Cómo viaja el agua, de Juan Díaz Canales. Es el mismo autor, mentira, el mismo escritor de Black Sad, pero en este caso tenemos una obra 100% de él, o sea, tanto el dibujo como el guión. ¿Por qué me interesó esa obra? Pues bueno, es una obra muy nueva, salió el 5 de mayo de este año, o sea, hace poco más o poco menos de 2 meses. Y lo cierto es que me interesó porque al hacer la reseña de Black Sad busqué un poco de información de los autores y pues me salieron diferentes obras de ellos, ¿no? En esta en concreto me interesó muchísimo porque habla, digamos, o hace referencias del transcurso de la vida, ¿no? Y cómo la ven distintas generaciones, ¿no? Aquí podremos encontrar, pues, una persona mayor, una que sería, digamos, el hijo, el otro es el nieto, ¿no? Y diferentes puntos de vista sobre una misma vida o sobre, pues, no sé, muchas cosas. No me lo he leído, pero tengo muchas ganas. Y bueno, también ojeé un poquito por internet, tiene buenas críticas. Y bueno, pues no puedo decir mucho más. Tengo muchas ganas de leerlo y pues cuando pueda lo haré y la reseñaré. Me gustó muchísimo sobre todo la compra porque es solamente un volumen autoconclusivo, no hay nada más. Después de esta, pues en principio ya está terminada. Y bueno, en parte también está bien. Es muy bueno y muy bonito pues que nos recomendéis obras muy famosas, ¿no? Predicador, Sandman, de verdad, fábulas. Les echamos un vistazo y tenemos intención de comprarlas. Pero sí es cierto que no solamente son un volumen. Muchas de ellas son abiertas y algunas que son cerradas son más de 10 volúmenes o 9 o incluso más. Está muy bien, pero también hay muchísimas reseñas de ellas. Son obras que sí, que tienes que tener sí o sí, como nosotros tenemos Dragon Ball o como tenemos Fairy Tail o Naruto. Otras obras, ¿no? Que dices, son buenas, tienes que atenderlas. Pero bueno, eso, vamos a comprarlas con tiempo porque
si voy a comprar ahora un volumen, no voy a reseñar ese volumen, seguramente me voy a esperar a varios a tenerlos, o depende, si son autoconclusivos puede ser que sí o puede ser que no. Mi interés sobre todo es, pues como estas obras de un volumen solamente, que te hagan reflexionar, que tengan un mensaje oculto o no, pero que tengan un mensaje y que sean posiblemente verdaderas joyas un poco tapadas, ¿no? Que no tengan tanta repercusión y que, bueno, gracias a buscarlas o encontrarlas también nos las podemos ofrecer y vosotros pues podéis encontrar obras buenas también, muy interesantes, que posiblemente desconocíais o en un principio no teníais demasiado interés. Y bueno, ya finalizando con el vídeo, os recordamos de que el día 22 de julio, 23 y 24 estaremos en la Expo Otaku Tarragona. Por si queréis ir y tal, ya os decimos de que el año pasado no nos gustó, pero como lo tenemos muy cerquita, 5 kilómetros, pues no fallaremos. Y ahí estaremos, siempre puede caer alguna cosita, alguna figura o algún detalle. El año pasado no había nada de manga, solo habían figuras y muchos días eran falsas, pero bueno, para hacerte un paseo y mirarte un poco de merchandising, algunas figuras que pueden estar bien a buen precio y tal, a pesar de ser falsas, pues bueno, a quien le guste este estilo o este tema, pues seguramente disfrutará. Después de decir que tuvimos la oportunidad y también el placer de conocer a un suscriptor nuestro, que es Noel Fuentes, estuvimos hablando un poquito y luego también tomamos una fotografía que os la mostramos. La verdad es que estuvimos muy encantados, muy ilusionados. Lo conocimos en el parque temático PortAventura, aquí muy cerquito nuestro. La verdad es que nos sorprendió porque fuimos al PortAventura. ¿Quién se puede imaginar que nos encontraremos con alguien de vosotros? Exacto. Y mira, justamente pues ahí había alguien y nos saludó y vamos, estuvimos hablando un buen ratito y la verdad fue un gran placer. Sí. Mucha coincidencia por aquello que pones en el Twitter. ¿Qué hacéis hoy día domingo, no? Ah, yo estoy en el PortAventura. Tú también, yo también. Vamos, nos encontramos. Venga, a ver si podemos. Está chulo. Exacto. Y bueno, pues ya con todo eso queremos deciros otra vez de que nos disculpéis por lo de la falta de vídeos. Es que hemos tenido una semana muy completa, mucho estrés. Yo tuve una competición de fotografía, que os muestro mi fotografía con la cual, en lo cual participé en este caso. No pude salir ganador como hace 2 años. Quedé en segundo puesto. Estuve en la final, pero bueno, no pudo ser. Muchas veces debido a lo mejor por el público, por cualquier cosa, pues bueno, a veces un voto más, un voto menos, te da ese handicap, ¿no? Y entonces, pues bueno, no pude ganar en este caso, pero nos lo pasamos muy bien. Y ahora sí, pues retomamos ya con los vídeos, con las lecturas, y así pues ya estar más por vosotros, ¿no? De que yo ya estaba preocupado porque ya me dolía un poco, pues desatenderos un poco a vosotros en cuanto a lo que son mensajes, vídeos, ya que nos gusta y nos lo pasamos bien poderos ofrecer cada semana estos vídeos y que vosotros pues nos comentéis y nos deis las gracias por ellos. Y bueno, pues con eso ha sido todo. Esperamos no faltar más y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!